una de las figuras en la historia del arte sin tratarse de un artista, que ha evidenciado las más profundas paradojas, es la de Félix Fénéon, uno de los más influyentes críticos de arte y literatura francesa de fin del siglo XIX. Aunque se describía a sí mismo como un simple guión entre el artista y el público, un medio de conexión entre las personas, la mayor parte de su vida procuró evadir vanamente el reconocimiento público, escribiendo bajo distintos seudónimos y hasta convirtiéndose en escritor fantasma para otros. No obstante, paradójicamente, cuando era joven se dejó retratar numerosas veces por artistas y escritores que lo conocían en poses que demostraban su consistente afecto por la autorrepresentación, por comunicar una imagen de sí mismo como un hombre de gusto refinado y parsimonia, ocultando sus profundas y violentas convicciones políticas. En el conocido retrato cuasi psicodélico, tanto figurativo como abstracto, pintado al óleo por su amigo Paul Signac, en 1890, incluido en la muestra del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Fénéon es mostrado contra un fondo pictórico explosivo. Espirales de amarillo, púrpura, naranja y azul parecen ahogarlo en un centelleante vórtice de patrones abstractos, pero Fénéon mira intimidante al caos, vestido con un abrigo beige y una corbata roja, mientras en su mano izquierda sostiene un sombrero de copa y bastón, y en la derecha, como si fuera un mago, sostiene un ciclamen, una flor que solo florece en el invierno. Esta es la pieza central de una amplia exhibición que analizaremos a profundidad en la presente crítica para Ars Criterium, que permanece inadvertida en un museo cerrado por la pandemia del coronavirus y accesible solo virtualmente de forma limitada. Se titula Félix Fénéon, el anarquista y la vanguardia, de Signac a Matisse y más allá, que fue organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York y los museos d'Orsay y L'Orangerie de París y el Musée de Quai Branly-Jacques Chirac, también en París. Aunque no es muy conocido por las nuevas generaciones y siempre actuó discretamente tras bambalinas en su propia época, Fénéon jugó un papel crucial en los movimientos de vanguardia en general y en las carreras de artistas como Georges Seurat, Paul Signac, Amadeo Modigliani, Paul Bonnard y Henri Matisse en lo particular, cada uno de los cuales ocupa un lugar prominente en la exhibición. La muestra articula con base en 150 objetos aproximadamente las iniciativas de Fénéon para promover artistas neoimpresionistas, fobistas, futuristas y cubistas principalmente, mediante sus críticas, exhibiciones y adquisiciones, tanto personales como corporativas. Por otra parte, permite sopesar documentalmente su compromiso filosófico con el anarquismo, sus contribuciones literarias y su labor pionera en el reconocimiento museístico del arte no occidental, principalmente el proveniente de África, América y Oceanía. Para evidenciarlo, se ha incluido una amplia selección de obras que Fénéon admiraba, promovía, coleccionaba, así como su correspondencia, documentos y fotografías que evidencian el impacto que tuvo este dandy anarquista en el desarrollo del modernismo de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Nacido en Turín, Italia, en 1861, Fénéon creció en Borgoña, Francia, donde su padre era un vendedor viajero y su madre laboraba como empleada de una oficina postal. Fue un estudiante industrioso, diligente, y logró ganar el competitivo examen requerido para laborar en el Ministerio de Guerra en París a los 19 años, llegando a convertirse en jefe de despacho. Allí trabajó por 13 años, mientras mantenía una creativa vida doble, alternando sus horas de ocio, visitando museos y galerías, frecuentando cabarets como el Molino Rojo en Montmartre y los salones literarios los martes, donde escuchaba y departía con el poeta simbolista Stéphane Mallarmé, de quien se hizo ciertamente amigo.
También escribía crítica de arte y fundó dos revistas literarias a las que contribuía Mallarmé, Paul Verlaine y Lloris Carl Huysmans, entre otros. Fue además editor de muchas obras, entre las que destacan las de Rimbaud y Lautremont. Él mismo las rescataba, editaba y publicaba de su pecunio. Su discreta búsqueda de anonimato chocaba con su apariencia. Vestía con la excentricidad de un dandy. Era más alto que el promedio de parisinos y daba la impresión a quienes lo veían o relacionaban por su barbilla de chivo con el tío Sam del famoso afiche estadounidense. De hecho, sus amigos se referían a él como el Mefistófeles Yankee, aunque nunca hubiera puesto pies en Norteamérica. Pero era también común que la gente en la calle lo confundiera con Valentín Le Désossé, el bailarín elástico que aparece en los afiches de Toulouse-Lautrec. De hecho, el dibujante y pintor representó a Fénelon codo a codo con el dandy inglés Oscar Wilde en una de sus escenas nocturnas picantes. Fénelon llevaba evidentemente una vida furtiva, aunque se casó con su amiga de toda la vida, Fanny Gouveau, obligado por su madre, mantuvo una amante con quien almorzaba todos los días. Tuvo aventuras con lavanderas, pintoras, actrices y lesbianas a quienes escribía cartas tiernas y eróticas cuando se encontraba lejos. Todas, de acuerdo con su biógrafa Halperin, lo recordaban cariñosamente, aún después de su muerte. Fénelon también era generoso económicamente, a pesar de su limitado salario de la oficina de guerra. Daba de su tiempo para rescatar la obra de autores cuyo mérito no era reconocido en ese entonces o apropiadamente difundido. Incluso tomaba de su propio ingreso y pedía fondos a otros para ayudar a artistas y literatos necesitados. En los días de pago, según sus biógrafos, siempre había amigos y artistas necesitados esperándolo fuera de su oficina con las manos extendidas. Como ha dejado asentado el historiador James Mellow, fue claramente un hombre a quien la historia y la cultura debe reconocimiento. No era un artista, ni recibió educación formal en arte o literatura o historia, pero gracias a sus distintos roles como crítico, editor, coleccionista, marchante y anarquista, coadyuvó en la revolución estética modernista, vislumbrando el futuro del arte como pocos en su generación. En el verano de 1884, asistiendo al Salón de la Sociedad de los Independientes, que habían logrado fundar pintores rechazados por otros salones como Georges Seurat, entre otros artistas, vio por primera vez el óleo en gran formato de este, titulado Bañistas en Asnières, una obra claramente no ortodoxa y lejana a la convencional elegancia de las obras del Salón Oficial de París. Seurat preparó una serie de 14 dibujos al óleo y dibujos previos para esta obra que exhibían componentes que se volverían típicos en su estilo, como la vegetación, el agua, las figuras humanas, con perfil parecido a los bajorrelieves de los frisos griegos y en posturas artificiosas. La obra, ambientada en la comuna de Asnières, donde los parisinos concurrían únicamente en los días de verano para andar en barca o bañarse en las aguas del Alto Sena, evoca el sopor de una calurosa tarde de sol, sin dejar de lado detalles urbanos como las chimeneas y las vías ferroviarias en el fondo. El delineado de los personajes plasmados frente al agua no se realizó mediante líneas, sino con pequeños toques de pincel, otorgando una suerte de luminiscencia en torno a ellos. En Bañistas de Asnières, Fénelon percibió el inicio de un nuevo movimiento artístico que combinaba la fugitiva inmediatez de la pintura al aire libre que volvieron emblemática los impresionistas como Monet y Renoir, con lo que llamaremos una monumentalidad clásica. Escribió en su crítica de entonces que Seurat tuvo la habilidad para sintetizar el paisaje en un aspecto permanente que perpetúa la sensación que brinda. Este pensamiento ya era parte del lenguaje de algunos de sus contemporáneos. De hecho, Cézanne había adelantado su deseo de rehacer la naturaleza a la imagen del arte, poner la razón en la hierba y las lágrimas en el cielo. Pero tanto en la obra de Seurat como en los discípulos suyos como Signac, Fénelon encontró la respuesta que buscaba a sus sueños utópicos. Fue cuando acuñó el término neoimpresionismo, que fue adoptado inmediatamente tanto por adherentes como por detractores. Su carrera está ligada inextricablemente a la emergencia del movimiento neoimpresionista y los artistas que formaron parte de este, como su fundador Georges Seurat, Paul Signac,
Maximilien Luz, Henri-Edmond Cros y Camille Pissarro. Tras la muerte de Seurat a los 31 años debido a una infección respiratoria en 1891, Fénéon dedicó su vida a promover el legado del pintor. No obstante, adquirió y vendió muchas de sus obras, pero conservó bañistas en Asnier hasta su muerte e en su abigarrado apartamento parisino. La familia de Seurat sentía disgusto por la obra innovadora de este, así que se debe a Fénéon el mérito de salvarla del olvido y diríamos también de la destrucción. De hecho, Fénéon llegó a ser propietario de al menos 50 pinturas y 180 dibujos de Seurat. Los siguientes tres estudios de pequeño formato realizados por Seurat entre 1886 y 1887 fueron sus favoritos. Cada vez que salía de París los llevaba consigo envueltos en terciopelo en su chaleco. Llamaba a cada una de ellas una pequeña pintura, pero milagrosa obra de arte. La organización meticulosa de todo el acervo de Seurat por parte de Fénéon aseguró el legado de este y se convirtió en el estándar para los catálogos razonados de hoy. Conceptualmente, el neoimpresionismo es optimista. Participa del progreso humano, particularmente científico y tecnológico. En general, su uso de los colores brillantes no es realista. Apuntan a algo que trasciende la realidad, como la esperanza, el gozo o el optimismo. Los colores ayudan a edificar un nuevo mundo, armonioso, un mundo abstracto, como se aprecia en el canal En las líneas de arena al atardecer, óleo de Seurat de 1890. La presente exhibición incluye varias pinturas de este autor pionero que son raras y muy frágiles, como sus marinas. Pintó el frío mar del norte de Francia con colores grisáceos, como en el género ya mencionado. Son paisajes quietos, donde la luz es determinante. Es como si el tiempo se hubiera detenido. En la misma vena, Paul Signac evidencia un emotivo poder en su pintura Sol poniéndose, pesca de sardinas, Adagio, Opus 221, de su serie El mar, los botes, con Carnot, de 1891. Es una pintura que describe el atardecer. Como se sabe, la luz del atardecer es intensa y dura solo unos segundos cada día cuando se coloca en el mismo nivel del horizonte y produce una ligera danza sobre la superficie del mar. Las pinturas neoimpresionistas eran un tanto paradójicas porque, a pesar de que la mayoría de sus autores eran filosóficamente anarquistas, pintaban con pequeños puntos de pigmento de color en un proceso muy lento y metódico. Resulta curioso que un proceso tan meticuloso, tan prolijo, fuera desarrollado por personas con una fuerte ideología basada en la libertad, la improvisación y la espontaneidad emocional. Fénéon estaba fascinado por el método científico de los neoimpresionistas. Cada color tiene un papel especial en este, y cuando son puestos juntos, sin mezclar, interactúan ópticamente de una manera especial. Los artistas del movimiento leían sobre teorías y libros escritos por científicos para descubrir cómo los colores interactuaban juntos. Las teorías de Michel Eugène Chevreul, Charles Henry, Ogden Roth y otros eran el esqueleto técnico en que se basaban sus pinturas. La obra de Roth, Cromatismo moderno con aplicaciones al arte e industria, de 1879, fue crucial porque identificaba los distintos comportamientos exhibidos por la luz coloreada y el pigmento de color. Mientras la mezcla del primero creaba el color blanco o gris, el segundo producía un color oscuro, turbio. Como pintores, los neoimpresionistas trabajaban con pigmentos de color, pero para evitar la monotonía crearon un sistema en que juxtaponían los colores puros. No era necesario mezclar los colores, como era en el estilo anterior, los movimientos precedentes. Podemos apreciar claramente la técnica del divisionismo, que es como se llamó, usando bloques de pigmento de color en el óleo de Albert Dubois Pilet, Forjas en Ivry, realizado entre 1888 y 1889. La efectiva utilización de esta técnica producía un efecto luminoso, y a cierta distancia de la obra, los puntos se juntaban ópticamente como un todo, exhibiendo máximo brillo, conforme a las condiciones lumínicas imperantes. Por sus efectos, Seurat prefirió llamar a esto cromoluminarismo, pero el término divisionismo fue el que prevaleció. Confundido a menudo con el puntillismo, este último fue una técnica posterior, basada en el divisionismo, en la cual se emplean puntos de color en lugar de bloques de color en la aplicación a la composición pictórica. El óleo en exhibición en el MoMA, realizado entre 1891 y 92 por Henri-Edmond Cros, titulado Las Islas Doradas, es un buen ejemplo de la técnica del puntillismo.
el neoimpresionismo fue recibido con el mismo escándalo de los impresionistas. El amigo de Fénéon, Joris Carl Huysmans, se expresó negativamente de la obra de Seurat diciendo: «Despoje a su figura de las pulgas colóricas que las cubren y debajo no encontrará nada, ningún pensamiento, ninguna alma, nada». De hecho, líderes del impresionismo como Monet y Renoir rehusaron exhibir con Seurat, e incluso Camille Pissarro, quien habló negativamente de su técnica a pesar de haberla puesto en práctica en su propio quehacer, sorprendió a todos. La crítica se resumía en que era un movimiento demasiado pacífico y lógico para ser producido por anarquistas. Como la elección de sus colores era planeada y construida con base en teorías científicas, carecía, decían sus detractores, de la libertad radical que pregonaba el anarquismo. Como ha escrito la historiadora Isabel Kahn del Museo d'Orsay, ellos querían creer en la teoría científica. Conocían la realidad de la naturaleza humana y el clima político con todas sus tensiones, pero querían crear un tipo de testimonio que mostrara cómo la vida podía ser bella. Pero a pesar de sus ideales, de sus creencias, los neoimpresionistas participaban también del sesgo de no ser científicos. Como he advertido antes por medio de este espacio, por más que el artista se esfuerce por usar la ciencia en su proceso creativo, hay un claro sesgo que nunca ha sido superado. El arte de cualquier época puede usar la ciencia, pero nunca será científico. De hecho, aunque se creía fundado en principios científicos, los divisionistas malinterpretaron algunos elementos de la teoría óptica, según el académico australiano Alan Lee, en un notable artículo publicado en 1987. Uno de los malentendidos tiene que ver con la creencia generalizada de que su método permitía crear mayor luminosidad que con técnicas precedentes. La luminosidad aditiva solo aplica en el caso de la luz con color, no con pigmentos yuxtapuestos, decía el experto. En realidad, la luminosidad de dos pigmentos colocados uno al lado del otro solo promedia sus luminosidades individuales. O sea, no hay mayor aumento. Por otro lado, no es posible crear un color usando una mezcla óptica, porque solo puede originarse en una mezcla física de los pigmentos de color usados. Pero mientras la crítica de arte de Fénéon gravitaba hacia los vibrantes colores pasteles producto del divisionismo de los pigmentos de color y escenas irreales y libertarias de los neoimpresionistas, su mente estaba ocupada en actividades políticas más siniestras. En marzo de 1892, la policía francesa ya lo había identificado como un anarquista activo y lo seguía secretamente. La influencia del anarquismo en Francia se remonta a la Comuna de París, un movimiento insurreccional que del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871 gobernó brevemente la ciudad de París, instaurando un proyecto político popular socialista autogestionario, que se dio favorecido por el vacío de poder originado por el fracaso militar del emperador Napoleón III ante los alemanes. La represión del gobierno republicano que sucedió al depuesto monarca fue excesiva, fusilando a más de 20.000 ciudadanos insurrectos entre hombres, mujeres y niños. Por 5 años, París estuvo bajo estado de sitio. Solemos ver hacia el fin del siglo francés con cierta nostalgia romántica y le llamamos Belle Époque, porque ciertamente fue un periodo marcado por el progreso científico y tecnológico, así como el desarrollo económico y movimientos artísticos de avanzada en la cultura. Sin embargo, ignoramos el lado oscuro de la industrialización y la desigualdad económica y social que golpeaba a la mayor parte de la población francesa. La clase trabajadora no podía sindicalizarse, no había salarios mínimos, las jornadas eran mayores a las 11 horas diarias y no tenían voz en sus futuros. Una de las obras en la exhibición apunta a la desilusión sobre la Belle Époque y la promesa del cambio a través del anarquismo. Paul Signac, en su pintura al óleo de 1896 titulada En el tiempo de la armonía, la edad dorada no ha pasado, debe venir aún, manifiesta el ideal anarquista de una verdadera edad dorada que emergerá una vez que los anarquistas tengan éxito en cambiar el status quo y crear una nueva Arcadia. El neoimpresionismo descubierto y bautizado así por Fénéon fue un oportuno catalizador de una visión artística que aprovechaba los avances científicos, abrazaba la filosofía anarquista y fomentaba el debate sobre el valor académico del arte. Los artistas del movimiento prometieron emplear las teorías ópticas y psicobiológicas
para alcanzar la gran síntesis de lo ideal y lo real, lo fugitivo y lo esencial, la ciencia y el temperamento. Según el historiador John Hutton, en su obra del 2004, el neoimpresionismo capitaliza la simpatía por la causa anarquista hacia el final del siglo XIX en París, que atraviesa todo el espectro social, desde la élite intelectual hasta la clase trabajadora. Los dos periódicos anarquistas más prominentes del periodo vendían 10.000 copias entre ambos. La exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York muestra la litografía lírica de Signac, Los Demoledores, de 1896, en la cual un hombre descamisado destruye el Estado capitalista con un pico. Con similar énfasis se exhibe el crudo grabado en madera La Carga, de 1893, donde una maraña de gendarmes policiales embiste con espadas y golpes contra un grupo de manifestantes desarmado de apariencia inocente. La exposición se desarrolla en varias galerías organizadas como capítulos distintos en la carrera multifacética de Fénelon. Pinturas, fotografías y grabados testimonian el tumulto de una época y el fervor anarquista dentro de los círculos artísticos y literarios en los que se movió Fénelon. Las actividades políticas de este crítico tienen lugar durante los años culminantes de la influencia anarquista en la cultura francesa, que van desde mediados de 1880 hasta el asesinato del presidente Sadi Carnot en 1894. Escribía para publicaciones anarquistas como la revista anarquista y la irreverente y de línea dura Le Père Pénard, usualmente como un contribuyente anónimo, dado que la policía estaba copiando un expediente amplio de sus actividades y asociaciones políticas. Fénelon creía al comienzo más en la propaganda de la acción que en la propaganda de la palabra, según la historiadora John Ungersma Halpeden, que escribió en su biografía de 1989, tras 25 años de investigación sobre su vida. Pero en la práctica, su política fue inclinándose progresivamente hacia la segunda postura. Un amigo suyo, Émile Henry, que había lanzado dos bombas matando a 5 personas e hiriendo a otras 20, fue juzgado y guillotinado en 1894. Fénelon escribió sobre el íntimo encanto de la primera bomba lanzada por su amigo, debido a que la bomba había sido armada en una olla de cocina. Más tarde, conversando con Signac sobre el ataque con bomba al café Terminus, Fénelon lo consideró el más justificado de los ataques en París, porque había sido dirigido hacia el público votante, más culpable en el largo plazo, tal vez, que los representantes que elegían para el gobierno. No mucho tiempo tras la captura de su amigo Henry, Fénelon fue arrestado y varios detonadores fueron encontrados en su oficina del Ministerio de Guerra. Por eso fue acusado como sospechoso del ataque con bomba del 4 de abril de 1894 al restaurante de moda Hotel Foyot. Aunque el restaurante estaba a reventar, solo una persona milagrosamente resultó gravemente herida. Fénelon pasó varios meses en la prisión de masas y fue juzgado con un gran número de anarquistas y simpatizantes en lo que se llamó el Juicio de los 30. El caso fue mal manejado por el gobierno y con evidencia circunstancial. Viene a colación el escritor Julian Barnes, quien narra lo siguiente: cuando el juez que presidía afirmó que él, Fénelon, había sido visto hablando con un conocido anarquista detrás de una lámpara de gas, fríamente este le respondió en el juicio: ¿puede decirme, señor presidente, cuál lado de la lámpara de gas es detrás? Con base en su ingenio, que ridiculizó a la fiscalía, y el testimonio del poeta Mallarmé más su superior en la oficina de guerra, fue liberado por poquísimo margen. Su biógrafa, Halperin, argumenta, considerando a Fénelon cómplice de la violencia anarquista, que para el crítico la muerte espectacular de 2 o 3 víctimas de la violencia señala a la muerte y sufrimiento de centenares de hombres, mujeres y niños inocentes explotados por el sistema capitalista. Tras el juicio, Fénelon perdió su empleo, pero el abogado y mecenas del arte Thadé Nathanson, quien había pagado su defensa, le ofreció la posición de editor de arte y cultura de la revista La Revue Blanche, donde siguió promoviendo la obra de sus protegidos y escribiendo mordaces comentarios. Se convirtió allí en defensor de los artistas más aliados con la publicación, incluidos Pierre Bonnard, Édouard Vuillard y Félix Vallotton, conocidos como los Navis. Se trataba de un grupo de pintores preocupados más por el color que la forma. Su nombre viene de una palabra en el hebreo que significa profeta. Una de las obras salientes de la exposición es justamente una obra titulada Fénelon en la revista Blanca, realizada por Vallotton en 1896.
Se trata de un lienzo luminoso que representa al venerado editor encorvado sobre una pila de manuscritos que está editando a la luz de una lámpara. Trabajó en la revista hasta 1903, cuando tuvo que cerrar. Tras el cierre de la Revue Blanche, Fénéon empezó a trabajar en 1906 en el periódico liberal Le Matin, donde anónimamente componía diariamente lo que los franceses llaman faits divers, o sucesos variados en tres líneas máximo. Los siguientes son algunos ejemplos del ingenio en acción de Fénéon. Por ejemplo, escribía: la señora Fournier, el señor Voisin, el señor Septil se ahorcaron, neurastenia, cáncer y desempleo. Otro: Le Fay 126 Boulevard Voltaire, un cabo resultó herido, dos tenientes recibieron en la cabeza, uno un rayo, el otro un bombero. O el instructor de natación Renard, cuyos estudiantes viajaban en Marc Charenton, se metió en el agua y se ahogó. Ese era el tipo de notas que hacía y que tenían gran éxito. La sección fue tan popular que dio origen posteriormente a sus famosas novelas en tres líneas, basada en una colección cuyo mérito se debe a su amante Camille Patel, que las coleccionó en un álbum. Fuera de sus artículos y ensayos, Fénéon publicó en su vida solamente una monografía de 43 páginas, titulada Los impresionistas, en 1886. En 1900, mientras laboraba aún para la revista, organizó la primera retrospectiva de trabajo de Georges Seurat, asegurando su legado para la posteridad. Harold Dochtin, autor de Seurat, maestro del puntillismo, en el año 99, ha apuntado que en realidad él, Fénéon, es el único crítico que ha probado ser capaz de articular una apreciación de la pintura de Seurat y el nuevo método pictórico que ejemplifica, en palabras notables por su tono objetivo. La exhibición en Nueva York incluye muchas de las obras provenientes de esa retrospectiva histórica para enfatizar la conexión entre la visión pionera de Fénéon como crítico y el desarrollo del divisionismo y el puntillismo de la mano de líderes como Seurat y Signac, principalmente. Entre las obras destacadas figura el estudio final al óleo para un domingo en la tarde en la isla de la Grande Jatte, realizado por Seurat en 1884. La obra final en gran formato a la que dio origen se exhibe actualmente en el Instituto de Arte de Chicago. El estudio final constituye un excelente ejemplo de la aplicación de las teorías del color y el método creativo de este movimiento precursor del modernismo. La pintura fue compuesta con una capa de pequeñas pinceladas horizontales de colores complementarios, a la que Seurat luego agregó pequeños puntos que aparecen como formas sólidas y luminosas cuando se ven desde suficiente distancia. Así demostró su teoría, yuxtaponiendo pequeños puntos de pintura multicolor para que el ojo del espectador combinara los colores ópticamente. Esto contrastaba radicalmente con la forma en que los pintores precedentes definían las formas dentro de la composición de sus obras. El contexto que Lessene evoca es un sitio de solaz de fin de semana para los parisinos, cuando en la realidad, para la época en que la obra fue pintada, era el lugar donde se solicitaban los servicios de prostitutas. El desarrollo de esta técnica altamente sistemática y casi científica por parte de Seurat distinguió un enfoque muy diferente del utilizado por los impresionistas. El artista pudo haber abrazado el tema de la vida moderna preferido por artistas como Monet y Renoir, pero la forma en que lo representó sobre el lienzo no podría ser más diferente, técnica y conceptualmente. Le tomó más de 2 años completar la versión final de esta obra, que luego sería de gran formato y que se exhibe en Chicago, concentrándose prolíficamente en el paisaje del parque antes que en las personas que eventualmente terminaron habitando la composición en apego a sus formas, que a su expresión de sus respectivas personalidades. A Seurat nunca le interesaron los sujetos en sus composiciones, solo la elegancia formal de la forma en que contribuían al equilibrio general de la composición de la pintura. Por ello, como en la mayoría de su obra, prevalece la quietud. Aunque se pueda suponer que una salida a un parque en familia o pareja supone niños corriendo, parejas conversando o mascotas ladrando, la obra es silenciosa al respecto. Todo está en control. No hay caos en su luminosidad. Tampoco se enfatiza la relación de los sujetos en el cuadro, que parecen haber llegado para estar solos en esta isla de casi 2 kilómetros de extensión. Si bien se volvió menos ubicuo en público tras el juicio de los 30, sus sentimientos anticapitalistas no se dieron, pero eso no le impidió convertirse en el director artístico de la galería comercial Berghain Jung entre 1906 y 1925.
aunque nunca quedó claro si como miembro del sistema establecido que aborrecía o como un infiltrado subversivo. Signac escribió tras esa decisión que «No veo a nuestro amigo venciendo el aburrimiento de esos industriales, pero la lucha se ve interesante». En cuestión de unos meses, la galería estaba haciendo compras de la obra de Signac y el artista dejó de quejarse. En el proceso de renovación de la galería, Fenéon como director artístico firmó un contrato para representar en exclusiva al virtualmente desconocido pintor Henri Matisse. El crítico, convertido ahora en disruptivo marchante de arte, respondió a los colores salvajes de Matisse y los fobistas con regocijo anarquista. Como apuntó el pintor Maurice Boudot Lamont, plantó Matisses entre la burguesía desde la trastienda de Bernheim Jung, como quien planta bombas. Matisse conoció a Fenéon en 1904 y fueron juntos a visitar a Signac, al sur de Francia, donde tenía su residencia. Fue el único marchante de arte en quien Matisse confió en su vida, y la relación de los tres fue crítica para el desarrollo del modernismo. Matisse ya había incursionado en el neoimpresionismo, pero entre 1905 y 1906 adoptó lo que se conocería como el estilo faux o salvaje, basado en el color puro, increíblemente vibrante, y los gestos o la gestualidad salvaje expresados mediante la brocha sobre el lienzo, la tela o la superficie. Fue un movimiento controversial, pero una continuación del énfasis en el color y la yuxtaposición de los colores puros que absorbió de Seurat y de Signac. Una de las pinturas de Matisse de ese periodo es el óleo Interior con muchacha leyendo. Varias pinturas de las primeras exhibiciones de Matisse curadas y promovidas por Fenéon, incluyendo su mayor retrospectiva de 1910, figuran en la presente exhibición. Pocos años después, produjo otra explosiva iniciativa al presentar en 1912 la primera exhibición futurista en París. Un panegírico a la violencia, la velocidad y los nuevos comienzos. Marinetti, quien era el filósofo detrás del manifiesto futurista, había escrito en el periódico Le Figaro en 1909: «Hace falta que el poeta se prodigue con ardor, fausto y esplendor para aumentar el entusiasta fervor de los elementos primordiales». Una galería separada en el Museo Neoyorquino está dedicada a una selección de pinturas de la emblemática exhibición de 1912, incluyendo el óleo de Carlo Carrà, Funeral del anarquista Galli, realizada entre 1910 y 1911. Carrà creó la pintura para conmemorar el asesinato del anarquista italiano Angelo Galli durante una huelga en Milán en 1904. El funeral de Galli se tornó violento cuando la policía no permitió a los anarquistas en duelo entrar al cementerio. Carrà estuvo entre los presentes y empleó líneas cortantes, planos quebrados y colores violentos para representar el caos de la escena real. Como declaró más tarde, vi caballos intranquilos, palos y lanzas chocando, por lo que me pareció que en cualquier momento el cadáver podía caer a tierra y ser pisoteado. En el mismo tono confrontativo se incluyó la obra de Luigi Russolo, Revuelta, un óleo realizado en 1911. Los futuristas fueron influidos tempranamente por los neoimpresionistas y filosóficamente por el anarquismo. Compartían el ideal de un futuro mejor por medio de la violencia, pero poniendo su fe en el progreso material y la igualdad social. Un apasionado coleccionista, durante más de 5 décadas, Fenéon acumuló una extraordinaria variedad de obras de artistas en su órbita, incluidos Seurat, Signac, Bonnard, Vuillard, Matisse y Modigliani, entre muchos otros. También reunió una importante colección de esculturas de África y Oceanía, incluidos objetos del Congo, Camerún y Costa de Marfil, a partir de 1904, al menos 2 años antes de que pintores como Matisse, Derain y Picasso se interesaran en ellas. En la exposición se presenta una selección crítica de estas obras, incluidas varias que prestó a la exposición de arte negro africano de 1935 que realizó el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El interés del crítico se alineaba con el anticolonialismo de los anarquistas. Fue uno de los primeros europeos en lanzar una investigación sobre el estatus, propiedad y disposición de obras artísticas traídas a Europa a través de canales coloniales. Entre los numerosos ejemplos destaca la obra titulada Kenitzi,
que se traduce como figura de poder, una obra en madera y hierro de autor desconocido desarrollada en la región de Loango, en la República del Congo, a fines del siglo XIX. Se supone que era un objeto ceremonial usado por sanadores que lo pasaban por distintos contenedores para activar los espíritus de los muertos, para obtener protección o retribución. En un ritual típico, el sanador golpeaba con un clavo la figura para simbolizar el sello de un acuerdo al invocar el poder de un ancestro de la comunidad. La cantidad de clavos en la escultura da cuenta de su repetido uso. Fenéon desconfiaba de los museos a los que consideraba retrógrados y colonialistas, y no creía que incidieran en las transformaciones culturales, menos aún en las sociales. De hecho, en 1920 publicó un artículo en Le Bulletin de la Vie Artistique, otra revista que había fundado, encuestas sobre las artes de lugares remotos. Y una pregunta, ¿serían admitidas en el Louvre? Recibió una velada respuesta del Louvre 56 años después de su muerte. En el año 2000, el Museo Parisino exhibió la talla en madera Fang Mabea de un artista desconocido de Camerún. Fenéon había adquirido esta y otras obras de arte africano cuando se pensaba que solo interesaban a los antropólogos. Tras afiliarse al Partido Comunista en las últimas décadas de su vida, consideró donar su colección completa al pueblo ruso, en parte para apoyar su lucha, como por su preocupación por los gustos reaccionarios de los museos franceses. Pero la emergencia del fascismo y la desilusión con la causa comunista terminaron con sus ilusiones. En particular, el Pacto Germano-Soviético de 1939 sepultó su comunismo. Al final de su vida, tras dejar la crítica de arte y el periodismo, Félix Fenéon respondía molesto e ignoraba las solicitudes para que escribiera sus memorias o reimprimiera sus artículos y ensayos. Y decía, yo no aspiro más que al silencio. Golpeado junto a su esposa por el cáncer, promovió dos subastas de su vasta colección para cubrir sus gastos médicos. Pero en el proceso, empezó a borrar toda huella de sus documentos privados. Como escribió el historiador John Rewald en su biografía de Fenéon de 1990, fue patético y sin embargo admirable ver sus esfuerzos por no dejar ninguna evidencia atrás. Solo la admiración de aquellos que conoció y amó. Tal vez pudo haber querido destruir esa admiración también si hubiera sabido cómo. Como en otras exhibiciones en que se traza la conexión entre ideología política, vanguardia artística y contexto, se percibe en la curaduría de la muestra la misma nostalgia por la promesa de que el arte inspirado socialmente o políticamente puede cambiar el mundo. No existe arte anarquista, como tampoco arte comunista o capitalista. El arte nunca ha podido ser efectivo en el apoyo de las causas políticas o filosóficas de moda, sin importar el duelo retórico que la acompañe. Cuando lo ha intentado, solo ha sido mediocre y pobre, ideativa y conceptualmente. El neoimpresionismo fue creado por artistas que simpatizaban con el anarquismo, pero terminaron siendo condenadas por comunistas y anarquistas por igual. Tal vez eso en parte sumó a la frustración filosófica y existencial que llevó a Fenéon al final de su vida a destruir sus documentos personales propios de una vida claramente compartimentalizada y cuando había logrado cierto éxito en ser ignorado. Cuando se habla de un arte radical derivado de la ideología política, indistintamente de las aspiraciones progresistas legítimas de los artistas modernos, incluyendo los promovidos por Fenéon, somos enfrentados a la realidad de que sus esperanzas suelen estar mal fundadas porque nunca han llevado a cambiar ninguna sociedad o cultura hasta la fecha. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga para Ars Criterion Escena.